Dos. El desarrollo rítmico percusivo utilizando pues, nuestra voz con la palabra corro y a la vez sincronizamos, o sea, coordinamos con el instrumento. ¿Sí? Voy a marcar cuatro y todos. Vamos, ¿listos? Un, dos, tres y... ¿El primero cuál era? Voy. Listo. Marco cuatro y hacemos voy con el instrumento y con la voz. Un, dos, tres y voy. Eso, muy bien. Entonces, hemos hecho hasta ahora dos células, bien, dos células rítmicas. Células es como una unidad mínima. La primera es esta. Voy, voy. La tenemos claro, ¿no? La segunda fue esta. Corro, corro. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a combinar la primera con la segunda. Corro, voy. Exactamente, no. Voy, corro. O sea, voy, corro, voy. ¿Lo entendieron, no? Vamos, directamente al instrumento y la voz. Voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy. Vamos, 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 marco cuatro. Eso, voy. Si me ve, si me ve, voy camino de alguien. No se lo podemos tocar a nivel melódico y rítmico. Mire lo que surgió, una canción sencilla. Ta, ta, ta. Como si fuera. Corro, voy. Corro, voy. Corro, 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 voy. ¿Lo ven? Sí. Pero entonces ahí nos falta las alturas, la melodía. Pero entonces por ahora vamos a afianzar lo que es la parte rítmica. Ya vamos para allá, ¿sí? Vamos para allá. Pero estamos haciendo ejercicios preparatorios. ¿Sí? Bueno, entonces chicos, vamos a combinar. Voy y corro. O sea, tan, ta, ta, tan, ta, ta, ta. ¿Entendido? Bien, cuatro. Eso, todos. Eso, llévenlo ahí, llévenlo. Un, dos, tres y. Voy, corro, voy, corro, voy.
sucesión de diferentes alturas. Una pieza, una obra del repertorio infantil muy sencilla, todos conocemos, Los Pollitos. Miren que este instrumento tiene las notas acá. Miren. Los Pollitos tienen estas notas: do, re, mi, fa, sol, sol. La ritmática es esto: do, re, mi, fa, sol, sol. O sea, esto: do, re, mi, fa, sol, sol. Voy al instrumento y lo tocamos acá. Miren acá donde está el do, el re, el mi, el fa y el sol. ¿Lo ven? Entonces toco así. Bueno, estoy mal ubicado, pero lo toco así para que lo vean. Pare, papi, pare. Un, dos. Do, re, mi, fa, sol, sol. Háganlo, por favor, lento. No corran, no van a hacer esto. No, porque yo no estoy para esa velocidad. Seguimos. Lo que sigue es la, do, la, do, sol, sol. ¿Se alcanza a ver ahí? Voy a repetirlo. La, do, la, do, sol, sol. Sigo. Fa, 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 mi, mi. Y luego re, 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 mi, do, do. Toda la canción quedaría así. Lento. Un, dos. Do, re, mi, fa, sol, sol. La, do, sol, sol. Fa, 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 mi, mi. Re, 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 mi, do, do. Si en la eventualidad que algún padre de familia quiera comprarle a su chico este instrumento, esta es una melódica. Este es un instrumento, sí, de viento. No es un instrumento que suena como si fuese. Tiene la forma como si fuese un piano, con teclas de color blanco y teclas de color negro. Pero al yo pulsar las teclas, él no va a sonar. Tiene que ser acá con esta bocadura, con esta boquilla. Y soplo, miren. Se produce el sonido. Entonces, en el caso de Los Pollitos es lo mismo. Claro que aquí la digitación es, para que me suene tiene que ser así, no golpeado. Entonces me va a sonar do, re, mi, fa, sol, sol, acá. Este es do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Con base en estas notas naturales voy a tocar Los Pollitos lento. Dicen un, dos. En este instrumento también puedo hacer acordes, o sea, tres o más notas. Si toman una guitarra, ¿sí? La guitarra es un instrumento melódico y rítmico, bueno, no la tengo bien afinada, pero sería algo así. Do, re, mi, fa, sol, sol. La, do, la, do, sol, sol. Fa, 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 mi, mi. Re, 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 mi, do, do. Sí, pues ya con la guitarra es para hacer acompañamiento armónico, ¿no? Como si fuese marcha. Y cantamos. Pío, pío, cuando tiene hambre, tiene frío. Este instrumento es de percusión, ¿sí? De fricción sobre todo. Vamos a llamarle una pequeña güira, ¿sí? Porque hay güiro, que es este que está acá. Este güiro, acá, tiene unas, ¿cómo le llamamos a esto? Unas ranuras, ¿sí? Se toca con un raspador, ¿sí? Sí, bueno, en este caso así. Entonces, él lo que hace esto es friccionar, fricción. Entonces, empiecen con los chicos así, el pulso que vimos, con voy, con voy. Luego empiezan con corro, 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 corro. Luego tratan de, ¿qué fue lo que dijimos? Combinar, combinar. Entonces, combinamos el voy con el corro y queda este motivo rítmico. Voy, corro, voy, lento, sin correr. Entonces voy a repetirlo. Abajo, abajo, arriba. Entonces es como si fuera. Voy, corro,
y repito, en ostinato. Voy, corro, voy. Ahora lo hacemos igual, pero en este instrumento. Acá pues tiene más trinches, le llamo. Lo toman así, acá, lo agarran acá, ¿sí? Entonces va a sonar más latoso, más. Entonces, mire. Lo mismo, lo hacemos así, mire. Un, dos, voy, es el primero, y el otro es corro. ¿Sí? ¿Lo ven? Voy a repetirlo. Voy hacia abajo. Ahora el corro es hacia abajo, hacia arriba. Entonces me queda esto. Voy, corro, voy, corro, voy. Háganlo lento, lento. Ya cuando vean que ellos lo dominan, van incrementando el tempo. Este instrumento es de la familia de percusión, muy bonito. Esto se llama una pequeña tambora, una tambora. Lo tengo. Muy bien. Se va a tocar con dos golpeadores o baquetas. ¿De qué consta él? Pues de parches o membranas. Doble membrana. Y madera. O paliteo. Bueno, entonces miren las sonoridades. Entonces, empiecen con los chicos así, lo más básico que vimos. O sea, distinguir timbres. O sea, timbres es como los colores. Empiecen con parche y luego madera. Hagan lo mismo. ¿Qué estamos trabajando? Pulso. O sea, y luego hacemos como si fuera el corro. Ese es el compás de dos cuartos. Entonces ellos van contando. Ustedes lo llevan, ¿no? Que tenga regularidad, orden. Bueno, pero este instrumento se utiliza más acá en Colombia, en nuestro país, para tocar géneros como cumbia o como bambucos, lo que llaman sanjuanero, etcétera, pero pues esa música es un poco más difícil, ¿no? Entonces empiecen por ahora así fácil, un golpe de cumbia por acá, miren. Voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy, voy. Es el que hemos trabajado con la tambora grande, pero lo voy a hacer aquí, aquí mismo, para que ustedes lo apliquen en su casa. Entonces empiecen, voy, ya lo hemos visto, ahora, corro. Entonces, ¿cómo se verá? Voy, corro, voy, corro, varias veces. ¿Recuerdan lo que hicimos ahorita? Voy, corro, voy. Ahora aquí en el instrumento. Voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy. Y empezamos a contar, contar los pulsos. Miren acá. Un patrón de cumbia sería 1, 2, 3 y. Voy, corro, voy, corro, voy, corro, voy. Este también es un instrumento de percusión, tal vez nos llegó por los españoles que nos trajeron los famosos panderos o panderetas y lo utilizamos en muchas músicas, sobre todo en épocas de Navidad con los villancicos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces empiecen con los chicos tocándole aquí así. Lo mismo, el sentido rítmico del pulso, lo mismo. Ahora hagan la primera división y combinen. Entonces, si yo voy a tocar un villancico, a ver, díganme un villancico todos, ¿cuál será? Ah, pero bueno, es más difícil. Bueno, los chicos no. Empezamos Ah, bueno, esos son tres cuartos. Entonces, miren.
estuviera taca, taca, taca. Es como si estuviera haciendo corro, 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 corro. Corro, corro. Pero entonces voy a acentuar el primero, ¿no? Y digo, un, dos, tres. Siempre es el tiempo fuerte, ¿vale? Para no tocarlo. O si quieres. Pero pues ahí como que no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Listo? Entonces, también es importante que los chicos lo tengan en casa. Pasamos a ver acá. A esto le llaman una caja china. Un momento de vieja data, ¿sí? Pues que consta básicamente de un tronco de madera, pero pues tiene unas cavidades acústicas. Entonces se toca con un golpeador, mírenlo acá. Lo mismo, mírenlo acá. Entonces acá los chicos van a hacer lo mismo, lo mismo. Un corro. Y ya combina. Siempre empiecenlo por ahí. Este instrumento lo que hace es esto, generalmente. No sé. Ahora, si quieren, pues hacer su ritmo propio de, por ejemplo, los pollitos. Entonces ellos van a tocar. Las claves. Pues bueno, este instrumento más para tocar música afrocubana, pero no importa, si lo tienen en casa, pues miren que tiene como especie de una cavidad acústica acá, lo toman con la mano izquierda así, acá, y la mano derecha aquí, y lo mismo, empiecen así, ¿sí? Porque si yo no le hago esto, miren la sonoridad, ¿ven? Entonces aquí es, hago como una cavidad acústica ahí, ¿sí? Entonces miren. Empiecenlo así, el pulso, y luego porque esto es para tocar la clave, o sea, 1, 2, 3 y pam. Pero para este nivel de los chicos, hacer música cubana y todo eso no es recomendable. Acá tenemos otros instrumentos, maracas. Son dos, entonces ya fricción también. Entonces con los chicos empiecen así, alternarse. Miren la sonoridad, ¿sí? Semillas por dentro, ¿sí? Fricción. Entonces con los chicos empiecen así, lo mismo. Hicimos así, corro, corro, corro. Entonces empiecen así con los chicos así. Ta, 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 ta. O sea, esto, lo que vimos aquí, ¿no? Ta, 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 ta. Corro, corro. Y lo aplican acá. O si quieren empezar con voy, con el pulso, ¿sí? Hacen así. Ellos van así, discriminando auditivamente la sonoridad. Luego, ta, 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 ta. ¿Sí? No lo vayan a hacer rápido. ¿Sí? Entonces ahí siempre. Dios mío. Bueno, por lo pronto así. O